hola osvaldo cómo andas sergio de carboni el loco esquirla este bueno ahí te mando el videito este bueno eh, está decidido este la morguera se va voy a vender la morguera así que este para el que la quiera bueno soy el titular tengo todos los papeles firmo yo el 08 este, se va transferida o con denuncia de venta, porque cuando tienen papeles ninguno quiere hacer la transferencia, y cuando no tienen papeles ninguno la quiere porque la tienen que empadronar. Así que bueno, ya estoy cansado. El que la quiere, se la lleva. Si se, se va transferida o me paga la denuncia de venta y se la lleva con denuncia de venta. Este, bueno, tiene motor hecho nuevo, vos sabés cómo es, que ya hace rato que estoy. Eh, bueno, está en 0.10, quedó el cigüeñal, la primera rectificada eh, bueno, con todo, metales, reforma de retén de bancada, pistones, aro, la tapa, retén de válvula, todo lo que se le hace a un motor para que quede bien, este, bueno, la inyectora impecable, y bueno, y después, bueno, cambié corona, placa y disco, rulemán de empuje, eh, a ver, repalé la caja de cambio, que no había que hacerle mucho, pero le cambié los rulemanes de la direta, los frenillos y los retenes, que perdía por el cuello, y bueno, y de ahí para atrás ya estaba revisado. Las crucetas están buenas, el diferencial de estaba bueno. Bueno, tiene cuatro gomas muy buenas, dos FATE atrás y dos FIRESTONE adelante. Está con su auxilio, su matafuego. Ahí tiene el videito. Bueno, ahora están dando, es el tercer arranque que tiene. O sea que la puse en marcha ayer. Tengo los videos sin rayador, sin nada, cuando arrancó la primera vez. Este, y bueno, y la voy a vender, no la voy a regalar. Este, para el que la quiera, eh, 400 mil pesos. Con lo que yo gasté en el motor y horas vida, tiene una batería nueva, una Joaco de 110 amperes, nuevita, pues está ahí arriba. Eh, filtro, aceite, a ver, aceite, grasa, todo nuevo, como para empezar a usarla y después, bueno, hacer el recambio, obvio. Pero bueno, este, al que le interese, este, bueno, vos ya sabés cómo tratás, le das el número, pero bueno. El regalar no va a ir regalada. La morguera está enterita, está con su porta equipaje, eh, tiene una lona que está medio estropeada, pero tiene hasta la lona del portaequipaje, Bueno, y lo único que hay que arreglarle es el bollito que tiene adelante en el faro del lado que se maneja. Que bueno, yo la atraviesa del alrededor, la hice toda yo, pero bueno, ese planchado lo tiene que hacer un buen chapista. Y bueno, y de ahí poner el paragolpe de vuelta. Y bueno, y después, si quiere arreglarle los. Lo para parche saltado de pintura, viste, y todo lo demás. Pero bueno, se va, se va. La morguera se va y bueno, y soy el titular y está andando con el motor nuevo. Y debe tener ya como una hora de. No, no llega una hora de uso. Ayer 10 minutos, ahora lo tuve media hora más andando. Y ahora la tarde sí, me voy a comprar y a dar una vuelta por ahí. Bueno, nada más Osvaldo. Por ahora, muchas gracias. Saludos. <music> ¿Eh? quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, ¿eh? con el galpón, el rastro ¿eh? le deben manija nomás, denle manija. Después de un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastro Le manija nomás. <laughs>